Como toda forma de vida, el cuerpo siente y sabe lo que ocurre en todo el universo. Tiene su propio idioma que apenas escuchamos. Aún en un cuarto sonorizado y regulado térmicamente, sabe cuando hay humedad o frío, calor, tormenta, silencio o se percibe un gentío afuera. Somos nosotros, con nuestro foco limitado y la mente que evalúa y rígidamente rotula los fenómenos a nuestro alrededor y dentro nuestro, que no sabemos aprovechar el fino sistema de radar que es nuestro cuerpo. Los sentidos y la conciencia cuentan con infinitos recursos. Nuestro cuerpo es una réplica del universo. Contiene la infinita variedad de sustancias del universo, así como la capacidad para acceder a niveles de inteligencia por medio de la conciencia-mente. Solo el ser humano, cuya naturaleza esencial está estrechamente ligada a la arcangélica, posee la flexibilidad y versatilidad necesarias para ejercer de modulador de sustancia y conciencia en múltiples niveles. El término alquimia implica un proceso de alteración estructural, una transmutación que afecta la frecuencia vibratoria de la materia. Interior indica una subjetividad que discrimina, que es un tipo de atención neutra. La concienciación de nuestra dinámica interna conduce al reconocimiento y aplicación del poder único de la conciencia humana. Es la fuerza catalítica que usamos en alquimia interior para reestructurar la sustancia. Para practicarlo, hay que conocer la estructura de la materia que nos viste y que manejamos en nuestro mundo. También hay que identificar los niveles de inteligencia que comandan la materia y que modulamos. Alquimia interior es un proceso de autoconcienciación de nuestras capacidades y potenciales como constructores y transformadores. Es el manejo consciente de nuestro equipo que regula la percepción y la creación de formas. La respiración vincula la conciencia como agente condicionante con la materia como objeto modificable. Respiración es vida. Representa la pulsación universal que se expresa en diversos ritmos. Respiramos y también somos respirados por una inteligencia mayor. Ingerimos, activamos vitalidad por medio de la inhalación. Proyectamos y dirigimos nuestras energías por medio de la expiración. Manejamos diferentes tipos de inteligencia y cada tipo de inteligencia actúa sobre la sustancia de la creación. Estemos conscientes de ello o no, cada respiración determina formas y niveles de inteligencia. Así también
los sentidos perciben y también nos sirven de guía en orientación de fuerzas vitales. Inteligencia activa la sensibilidad. Sentimos acorde al nivel de percepción o conciencia que poseemos. Esto puede ser a nivel material y conceptual, como puede ser en abstracción o en estados meditativos que acceden a una inteligencia más sutil e intensa, que abraza, comprende y maneja causalidades. Gradualmente, en nuestro trabajo, identificamos y aplicamos la conciencia que construye realidades. Empezamos con el manejo de las fuerzas en nuestro cuerpo, emociones y mente, hasta afectar e influir sobre colectivos mayores. La alquimia interior sugiere un entrenamiento sensorial y mental, comprendiendo las múltiples facetas y potenciales de la anatomía humana para desarrollar facultades y también los estados de ser. La vida, como respiración, expande y se contrae coordinando múltiples facetas de sustancia luz. El universo, la galaxia, el planeta y el cuerpo humano contienen una serie de matrices dentro de una alquimia y una matriz mayor. Somos parte del todo. Como un átomo del universo, nuestro cuerpo contiene y accede al todo. Percibimos y manejamos energías a través de nuestros sentidos y las facultades que ellos otorgan. Alquimia interior se dirige a la aplicación consciente de nuestra inteligencia y su efecto sobre la sustancia, como generación, transformación y manejo de energías y fuerzas, desde el micro hasta el macro universo. El trabajo del estudiante de alquimia interior es llegar a modular inteligencia y sustancia para evocar cualidades y estados de armonía. Colabora en la expansión y la evolución con múltiples niveles de vida sutil. Se trata de la experiencia directa y del reconocimiento de la influencia que ejerce el ser humano sobre todo lo que lo rodea. Las formas que fabricamos, concreta o mentalmente, así como las manifestaciones y expresiones humanas, son creaciones. Tenemos el poder para transformar y elevarlas, así como el mundo colectivo que habitamos. Alquimia interior recorre la trayectoria de la percepción a través de los sentidos, abusando la observación y enfocando las facultades dominantes de visualización y sensación. Así, dos términos definen el método de alquimia interior y ambos requieren la afinación de la inteligencia y la sensibilidad. La percepción y el manejo de formas es impulsado por la mente lineal, pero lo que determina la intensidad
o sutileza de los elementos es el nivel de conciencia del pensador capaz de enfocar y flexibilizar su mente. La conciencia es absoluta. De ella emerge la inteligencia, la mente abstracta y finalmente el pensamiento capaz de accesar el infinito. La conciencia mente dirige, orienta y define nuestro entorno, así como nuestra identidad. Creencia determina nuestra experiencia de la realidad. Percibimos y construimos según lo que creemos ser y por lo tanto proyectamos. Los seres humanos tendemos a definirnos según lo que hacemos y el reconocimiento que recibimos. Usualmente, el yo se establece en relación con la imagen corporal y su relación con la materia, confirmada por respuestas del entorno. Mucho depende de la cualidad de la conciencia como identidad. En alquimia interior, apuntamos a la fuente de poder conciencia interior para descubrir la real fuerza o identidad espiritual. Y a partir de ahí, y con la flexibilidad y concienciación de personalidad que esto otorga, manejamos la inteligencia y la sustancia. Al desarrollar una nueva manera de posicionarnos en el mundo, aprendemos a percibir la realidad sin filtros que desfiguren la percepción. Eliminamos gradualmente la valoración y las etiquetas artificiales que asociamos con la realidad, convirtiéndola en una experiencia directa e inmediata. El propósito es llegar a orientarse sin rótulos, modulando ritmos y esencialmente sustentando estados de ser creativos. Establecemos una conexión entre la inteligencia en la materia, sensibilidad sensorial, y la inteligencia de la conciencia, comprensión y entendimiento. Alquimizamos nuestro mundo al crear un puente entre la identidad habitual, o sea, la personalidad, y el ser, la conciencia. Ya nada de lo que percibiremos será igual.